Good evening. Hello, hello. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Hello. How are you? Fine. Very Tomorrow well. I will be in El Salvador by this hour. Oh, it's right. That's why I'm happy. Okay. Well, I tend to be always happy. Oh, it does not matter. Okay. ¿Cuánto tiempo? From December the 1st to December 20th. Ah, okay. Mm-hmm. Mm, muy bien. If you want to have a personal gathering, I'm all yours. All I want is pupusas with loroco. Oh. Okay, está bien, muy bien. And if you provide the pupusas, if you provide the loroco, I can make the pupusas. Son ricas. Yes, they are delicious. Sí. Tengo 4 años de no comer loroco. Un crimen. Wow. Sí. Para un salvadoreño. Ah. No, no, no. Para comer con autoservicio. Y ahí no producen o no venden. No venden. No venden ni producen. Entonces, por eso hoy que vaya. Quiero ir a conseguir semillas de loroco para sembrar aquí. Ah, ok. Uh-huh. Pero como sí. estoy sembrando de todo. Sí. Incluso compré aquí lo que llaman rosa de Jamaica, pero la rosa de Jamaica de aquí es bien diferente a la del Salvador. Sí. Porque la del Salvador es así como que fuera solamente pétalos de la flor, ¿verdad? O sea, uh-huh. Es así, y de una flor bien delgadita. Uh-huh. Y aquí no, es una flor así como carnosita, uh-huh, uh-huh. ¿Verdad? Que parece pulpo. Sí, sí, sí. Entonces, compré de esa aquí, tengo bastante. Y empecé a hacer para mis hijos, porque nos fascina a nosotros la rosa de Jamaica. Pero de ese tipo de flor yo nunca había tenido en mis manos, solo de aquella, uh-huh, que parece pétalo más delgadito. Uh-huh. Entonces corté las flores, ¿verdad? Y le saqué lo del centro donde viene la semilla. ¿Sí? Dice que vienen como 24 semillas en cada cosita así. Uh-huh. Entonces puse a secar esas cosas y ayer me puse a estar abriendo cada cosa y poniendo las semillas en una bolsa, porque voy a ir a regalar de eso allá a El Salvador. Okay. O sea, para que tengan de esa semilla de ese, sí, sí, tipo de flor. Le voy a compartir, oh, la foto por WhatsApp. Sí. Okay. Una, que es bien extraña, pero el sabor cabal, rosa de Jamaica, uh-huh, ¿verdad? Pero es la flor es bien diferente, sí, sí, a la que venden allá en El Salvador. Oh. Y es la, excelente, misma hibiscus que llaman. Sí, sí, sí. O sea, hibiscus es el nombre científico, uh-huh, uh-huh, de la rosa de Jamaica. Okay. Bueno, así que si ustedes van a querer sembrar semillas de rosa de Jamaica, ya saben, solo tienen que conseguir loroco. Y yo les hago las pupusas, no hay problema. Oh. Bueno. Okay. Les salgo barata. Chica.
llevo bastante porque había conseguido como una parte, una forma así del montón de cositas de las chiquititas, y de cada una salen como 24 semillas, llevo un montón. Así que si quieren semillitas para sembrar sus propias rosas de Jamaica, el teléfono lo voy a conservar. Cuando vaya para allá, siempre me pueden conseguir con el mismo WhatsApp, no hay problema. O sea, tengo roaming automático desde aquí hasta Canadá. Qué bien. Ok. Anyone who has never made a mistake has never tried anything. Más el doble. O la primera. Albert Einstein. Más la segunda. La loca, apréndasela. Cualquiera que nunca ha hecho o ha cometido un error, nunca ha tratado algo nuevo. O sea que lo más lógico es que si usted trata algo nuevo, se pueda cometer errores, ¿verdad? Y entonces, y si usted nunca ha cometido un error, es porque nunca ha tratado algo nuevo. Interesante. Okay. Interesante. Sí, sí. Y cometer un error no es malo. O sea, de los errores se aprende. Dicen que ¿cómo se llama? El que inventó el foco, ¿verdad? El normal, no el lo que usamos actualmente, sino que era normal. Se equivocó cientos de veces. Pero no se desanimó de eso. 700 veces. Vaya, así leí algo por ahí que 700 veces se equivocó. Exacto. Entonces, ¿qué tal si él a las primeras, qué sé yo, 100 veces que se equivocó, se hubiera dado por vencido? ¿Verdad? No, él dijo, solo 699 veces me equivoqué, ya a la última lo hice bien. Entonces, pero logró lo que quería. O sea, solo aprendió que habían 699 formas que no se deberían de hacer. Pero al final logró hacer lo que quería y logró que la humanidad ya no dependiera de estar, porque dependeríamos de estar gastando más aceites para mantener las lámparas con las que nos tendríamos que estar iluminando si esta persona no hubiera hecho eso. O sea, si no hubiera sido persistente, ¿verdad? Entonces, no le temamos a cometer errores. Temámosle a no querer corregir esos errores. ¿Verdad? Si usted corrige los errores, ahí aprende, ¿verdad? Los errores son parte del proceso. Exacto, son parte del proceso. Como cuando usted va aprendiendo a caminar, ¿cuántas veces se cae? ¿Verdad? Bueno, yo tengo muestras de que me caía bastante. Estos dos como cachos que tengo aquí, no vayan a creer que es porque ya casi que me estaba haciendo diablito. No. Ni tampoco es que me los corto, no. Es de que cada vez que me caía, solo a la frente me iba a dar, y es que como tenía la cabezota más grande que el resto del cuerpo, entonces solo a la cabeza me iba a dar, solo a la cabeza, pero me arrepentí de querer caminar, no, me caía, me levantaba y seguía intentando, ¿verdad? Y entonces lo mismo tenemos que hacer con la vida. O sea, every time you make a mistake, you have to correct it and go ahead. No cometan el error, se pongan así de con los brazos cruzados y digan, ay, no, me equivoqué, ya no me quiero equivocar. No.
O sea, equivóquese, corríjalo y vuelva a intentarlo. ¿Ok? Now, remember that we had the closest for work, okay? And the closest for leisure. The closest for work, repeat after me, shirt. Shirt, tie, belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, blouse, scarf. High heels, raincoat, and dress. Este, ahí al WhatsApp les mandé yo a ustedes, como vi que estaban hablando sobre incrementar su vocabulario 5 palabras diarias. Entonces les mandé un ejemplo de cómo pueden hacer su vocabulario. En cada página caben 5 palabras. Y en la primera parte está, digamos, la palabra, el símbolo fonético y la part of speech. La part of the speech es si es noun, si es pronoun, si es verb, si es adjective, si es adverb, si es article, ¿verdad? Entonces esa es la part of speech, o sea, la parte de la oración, ¿verdad? Y este, para que ustedes vayan, cuando lo busquen en el diccionario, ¿verdad? Vayan poniéndole esa información, que es una información importante. En la parte de en medio se pone la definición, y si usted quiere también ahí mismo puede poner un ejemplo de cómo es que se usa. Y en la última parte está para poner la imagen, ¿verdad? Son 3 columnas. Entonces es mi sugerencia, ¿verdad? Porque me pareció interesante que ustedes estén, que ustedes quieran incrementar sus vocabularios. Es una muy buena forma de aprender. Usted va haciendo su recopilación, ¿verdad?, de palabras. Y qué sé yo, agarra esa página y esa página la anda con usted siempre todo el día. Y durante todo el día, cuando usted tenga tiempo, la repasa, qué sé yo. Está en una fila en el banco, en lugar de estar sin hacer nada o jugando con el teléfono, se pone a estar repasando esa hojita, ¿verdad? Cuando va en el bus, se pone a estar repasando esa hojita. Sí, cuando tenga tiempo, ¿verdad? Cuando vaya al seguro, que se tardan 4 horas, ¿verdad? El seguro. Entonces ahí estar con su hojita y repasándola. Y eso a diario, ¿verdad? Al final de la semana, agarran todas las hojas de toda la semana y dan otro repasito, ¿verdad? Entonces, estudiando de esa forma a diario, cuando usted venga a sentir, ya va a tener un montón de vocabulario, porque solo de lunes a viernes, si usted hiciera eso, solo de lunes a viernes, semanalmente usted está aprendiendo 25 palabras nuevas. O sea, al mes ya tiene 100 palabras nuevas. O sea, y así, independientemente, diferentes cosas, nombres, pronombres, artículos y todo eso, o sea, cuando usted venga a sentir, entre más vocabulario usted haya aprendido, ¿verdad?, va a tener más facilidad para poder expresarse, ¿verdad? Fíjense que los niños, por ejemplo, el niño de 0 a 1 año casi no habla, es bien poco lo que dice, pero se está fijando lo que los adultos hablan, lo que los adultos dicen.
Cuando usted viene a sentir, el niño ya está diciendo bastantes cosas por su cuenta. Bueno, yo tengo un hijo que al año y medio ya se expresaba bastante bien y hasta decía sus propias oraciones inventadas por él, de todo lo que oía. Bueno, todos mis hijos han tenido eso. Solo uno fue un poquito más lentito, ¿verdad? Pero fue porque a la hora de nacer casi se estaba quedando sin oxígeno. Entonces tuvo problemas un poquitito con lo del habla, ¿verdad? Pero de ahí todos los demás, mi hijo mayor al año y medio, bien me acuerdo que la primera oración inventada por él fue déjame de paz, no quiero nada con tú. Porque yo mucho lo molestaba, a él no mucho le gustaba las expresiones de cariño. Entonces yo mucho lo besaba, lo acariciaba. Entonces él me hacía así, ¿verdad? Y me decía, déjame de paz, no quiero nada con tú. Pero imagínense, o sea, al año y medio decir eso, déjame de paz, no quiero nada con tú. O sea, no estaba gramaticalmente correcto, pero ya se entendía que era lo que quería decir. ¿Verdad? Now, clothes for leisure. Hat. Hat. Sweater. Sweater. Gloves. Gloves. Jeans. Jeans. Boots. 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 Swimming suit. Swimming suit. Cap. 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 T-shirt. T-shirt. Shorts. Shorts. Socks. Socks. Sneakers. Sneakers. Swimming suit. Swimming suit. Pajamas. 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 Bien, entonces ahora el objective is, in this class, you will learn how to use possessive in order to describe belonging of things. ¿Verdad? Belonging of things, the possessives. Belonging. Mm-hmm. Belong, así como it belongs. Hay una canción que dice, you belong to me. Me perteneces. You belong to me. Ok. Entonces, algunas de las posesiones. Esto que ven aquí donde dice pants, blouse, Julie's, jeans, Rex's, t-shirt. Si se fijan, una termina en S, la otra en Z y la otra en is, ¿verdad? Pax, Julius, Rexes. Entonces, estos se llaman Saxon genitive, ¿verdad? El uso de esta apóstrofe S se llama Saxon genitive, ¿verdad? Y también están los possessive pronouns como mine, yours, hers, ours, theirs. Estos son los possessive pronouns. Now repeat after me. Mine. Yours. Yours. His. Hers. Hers. Ours. Ours. Theirs. There. Entonces, esta possessive pronoun es al mismo tiempo una posesión y al mismo tiempo un pronombre. Entonces, no necesita tener después de él un objeto, o sea, un nombre, para decir que de quién es, ¿verdad? Lo que usted solo dice, that's mine, o sea, eso es mío. Y no necesita ni decir qué. It's mine y punto, ¿verdad?
Entonces, en cambio, si usted dice my, usted necesita de, después de decir my, poner un nombre ahí. O sea, no puede decir solo my. Usted tiene que decir my qué. ¿Por qué? Porque es un adjetivo. Entonces, no se vale por sí mismo. Necesita estar calificando a un nombre. Entonces, por ser un possessive adjective, necesita siempre un nombre después. Por ejemplo, usted va a decir my car or my children, my husband, ¿verdad? My girlfriend, my belt, my shirt, my blouse o lo que sea. Lo mismo con todo lo demás. Your, his, her, our, they. ¿Te fijas? Se parecen a los possessive pronouns. Es más, el de para él es exactamente igual. Pero hay mucha interferencia, teacher. Un adjetivo, va a tener que llevar inmediatamente después un nombre. Y cuando sea un possessive pronoun, no necesita llevar después de él un nombre. Puede ir antes, ¿verdad? Como cuando decimos, this blouse is mine. Esta blusa es mía. ¿Verdad? Pero si vamos a ocupar el possessive adjective, vamos a decir, that is my blouse. Esa es mi blusa. ¿Verdad? Óigase la diferencia. Esa es mi blusa y esa blusa es mía. ¿Verdad? En el possessive adjective usted necesita inmediatamente después un nombre que es al que usted va a estar calificando. ¿Cuál es la calificación? Mi, que es mi blusa. Tu blusa. La blusa de él, la blusa de ella, nuestra blusa y la blusa de ellos. En cambio, con los possessive pronouns, es mía, tuya, suya de él, suya de ella, nuestra y vuestra o de ellos. No, de ellos. Theirs. Eso es con respecto a los possessives. Y lo que les dije del Saxon genitive, ¿verdad? Esa es otra forma de posesión. El Saxon genitive, usted lo va, cuando lo va a traducir al español, lo traduce al revés. Empieza desde la posesión. Primero la posesión, después ese apóstrofe S lo traduce como de y después el poseedor. Entonces, digamos, aquí dice Pat's blouse, la blusa de Pat. O sea, se escribe, se traduce al revés, la blusa de Pat. Pero en inglés se escribe Pat's blouse. Entonces, esa apóstrofe de, para nosotros en español, esa apóstrofe S significa de. ¿Se entendió? ¿Alguna duda o consulta? No. Bien. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ok, ok. Entonces vamos con los... aquí están los ejemplos de los adjectives. Possessive adjectives, possessive pronouns, y con Saxon genitive. Entonces dice, these are his socks. O sea, these are his socks. Fijémonos que his va antes del nombre socks, ¿verdad? Pero en el caso del possessive pronoun,
These socks are hers. These socks are hers. Estos calcetines son de ella. Y aquí va, these are his socks. Fijémonos que en el possessive pronoun puede ir inmediatamente después del verbo to be. En el caso del possessive adjective también va después del verbo to be, pero el ¿cómo se llama? Tiene que llevar inmediatamente después un nombre, cualquier nombre. Pero tiene que decir a qué se está refiriendo, que de quién es. Después vamos con el uso del Saxon genitive. Whose blouse is this? ¿De quién es esta blusa? Whose blouse is this? Esta es otro WH question word. O sea, whose. Esta es la que yo les decía que no les había puesto en el cuadro aquel de las questions words. Es whose. O sea, cuando usted está queriendo averiguar de quién es. Y entonces, cuando ocupamos el Saxon genitive, que es para los nombres, Pat's. It's Pat's. Este primero, it's, es el verbo, es del verbo to be. Esta es de Pat, ¿verdad? El apóstrofe S aquí no es el verbo to be, sino que es de, ¿verdad? Y es la posesión de. Acuérdense que les dije que se dice al revés, ¿verdad? Después dice, whose jeans are these? They're Julie's. They're Julie's. They're Julie's. Okay. Now, repeat after me. These are his socks. These socks are hers. Whose jeans are these? Fijémonos aquí. Cuando decimos is this, ¿verdad? Es para singular. Is this. Y contestan it is, ¿verdad? It's. Porque es singular. It's but. Entonces, cuando decimos are these, este es para plural. Jeez. Dos o más, ¿verdad? Are these. Are entonces, these. Y contestamos they are. They are Julie's. Cuando son más de uno, ¿verdad? Are these, they are, or they're. Aquí siempre está lo de los possessives, pero para que sepan de cuál personal pronoun estamos hablando, ¿verdad? Tanto el personal pronoun y el object pronoun, ambos son pronombres. También el possessive pronoun es otro tipo de pronombre. O sea que pronombres hay varios tipos. El personal pronoun es el que realiza la acción en la oración. El personal pronoun es el que realiza la acción en la oración. El object pronoun es el que recibe la acción en la oración. Y el possessive pronoun es el que nos está indicando posesión y que no necesita
que usted ponga un nombre inmediatamente después, porque no es un adjetivo, ¿verdad? En cambio, el adjective pronoun necesita inmediatamente después un nombre al cual está calificando, porque es un adjective. Entonces, aquí tenemos. Licenciada Ruth, dígame. ¿Puede volver a repetir, por favor, el personal pronoun? El personal pronoun es el que realiza la acción, ¿verdad? O sea, que digamos, si la acción, que es el verbo, dice leer, es el que está leyendo. I read, ¿verdad? En cambio, el object pronoun es el que recibe la acción. He reads me a letter. Él me está leyendo a mí. O sea, ¿quién está leyendo? Él. Pero ¿a quién le están leyendo? A mí. Ese es object pronoun. El que recibe la acción. El possessive pronoun es el que está indicando posesión, pero ya de por sí no necesita que usted le ponga un nombre después, porque él se vale por sí mismo. En cambio, el adjective pronoun necesita que inmediatamente después usted esté diciendo el nombre al que está modificando, porque es un adjetivo. Por ejemplo, el... Por ejemplo, digamos, si yo digo, this blouse is mine, ¿verdad? Ahí no estoy poniendo la blusa después de mine, sino que la estoy poniendo antes para que sepa de qué me estoy refiriendo. Pero yo podría muy bien decir solamente this is mine y solo estárselo enseñando y no tener que mencionarlo. En cambio, con el adjective pronoun, tengo que mencionarlo inmediatamente después, porque no puedo decir solo my. My qué. O sea, this is my blouse. O sea, tengo que decirlo inmediatamente después, porque como es un adjetivo, el adjetivo está modificando a un nombre. Entonces, tengo que poner el nombre. En cambio, con el pronombre, no necesito poner un nombre porque está bien sustituyendo a sí mismo para el nombre. No necesita de otro nombre. En cambio, cuando es adjetivo, necesita modificar a un nombre. Entonces, tiene que ir algo más. Entonces, my blouse, or my car, or my house, my children, ¿verdad? Y si nos fijamos en cómo se escriben, my solo lleva M-Y. Your, ¿verdad? Ahí termina en la R. His, her, its, our, your, y their. En el caso del possessive pronoun, es como un poquito más largo. Dice mine, yours, lleva una S al final. His, sí es igual al otro, pero usted va a notar la diferencia entre que uno va a necesitar después un nombre y el otro no va a necesitar llevar un nombre. Después, hers. It's, en este caso también es similar el possessive pronoun con el possessive adjective, pero a la hora de, en el contexto, usted se va a poder dar cuenta si era possessive pronoun o si era possessive adjective. Ours. Licenciada Ruth. Dígame. Fíjese que, disculpe la
la interrupción y la molestia, pero si quizás me gustaría si nos puede dar algún ejemplo así como en español, luego en inglés, para comprender el tipo de pronunciación que tenemos que hacer y en qué momento podemos emplear los posesivos. Vaya, por ejemplo, aquí está, cuando ese adjetivo, these are his socks, ¿verdad? Ahí está el nombre después del his. Aquí podríamos haber puesto her, aquí podríamos haber puesto your, aquí hubiéramos podido haber puesto my. These are my socks. Estos son mis calcetines. These are your socks. Estos son tus calcetines. ¿Verdad? These are his socks. Estos son los calcetines de él o de ella. Pero aquí es sus calcetines. ¿Verdad? Siempre va a ir después del possessive adjective, siempre va a ir un nombre. Siempre. No puede ir sin nombre. ¿Por qué? Porque es un adjective. Los adjetivos requieren, necesitan un nombre al cual están modificando. En cambio, en el caso de los pronouns, usted puede poner el nombre antes en la oración, o si quiere, no lo pone, ¿verdad? Pero después del possessive pronoun, no necesita poner ningún nombre, porque ya de por sí sirve para decir la posesión y para el nombre. Acuérdense que pronoun significa en vez del nombre. En cambio, el adjetivo modifica a un nombre. Entonces, siempre va a necesitar poner un nombre. Entonces, esa es la diferencia entre un pronoun. Un pronoun es en vez del nombre. Y un adjective es el que modifica al nombre. Entonces, aquí en este ejemplo, these socks are hers. Estos calcetines son de ella. Si fuera con mine, these socks are mine. Esos calcetines son míos. Acuérdense que aquí dice mis calcetines. Aquí dice míos. Tus calcetines, tuyos. ¿Verdad? Yours, tuyos. His, sus. Sus de él, ¿verdad? Hers, sus de ella. ¿Le quedó mejor así o todavía necesita más explicación? Sí, sí, muchas gracias. Está bien. Ya, hoy sí. Ya chévere. Comprendo. Sí, muchas gracias. Vaya, ya sabe, magnífico, para eso estamos. Entonces aquí les estoy poniendo a la par el equivalente de cada uno. O sea, el personal pronoun, acuérdense que les dije que es el que realiza la acción. Por ejemplo, I read, ¿verdad? Yo leo. Pero si alguien me está leyendo a mí, she reads me. Entonces, ¿quién me está leyendo? ¿Quién está leyendo? Ella. ¿A quién le está leyendo? A mí. Entonces, el personal pronoun es el que realiza la acción. El object pronoun es el que recibe la acción. Ambos son pronombres. Pero uno es el que lo hace y otro es el que lo recibe. ¿Verdad? La acción puede ser la misma, ¿verdad?
pero uno lo está realizando y el otro lo está recibiendo. Los object pronouns se utilizan solamente cuando en la oración hay lo que conocemos como transitive verb, o sea, verbo de transición. O sea, es un verbo que va de alguien que lo está haciendo a alguien que lo está recibiendo. No todos son transitive verbs. Hay verbos que pueden ser transitivos e intransitivos, pero hay verbos que solo son intransitivos, que no pueden ir hacia alguien más, ¿verdad? Por ejemplo, have, ¿verdad? Have es un verbo que no es transitivo, porque el poseedor es alguien. O sea, I have, yo tengo, pero yo no puedo tener algo por usted. O es de usted o es mío, ¿verdad? Sí puedo darle, give. Entonces, ese sí es transitivo, ¿verdad? Porque ¿quién está dando? Yo. ¿A quién le estoy dando? A usted. I give you. ¿Verdad? Pero no puedo decir I have you. Porque en todo caso ahí yo le tengo a usted. Te tengo. O sea, usted es mío. Pero no le estoy dando yo a usted nada. ¿Verdad? Porque la posesión es mía. Entonces ahí vemos la diferencia entre un verbo intransitivo y un verbo transitivo. El verbo transitivo es que una persona realiza la acción y otra persona lo recibe. ¿Verdad? Es transitivo, va de alguien hacia alguien. ¿Verdad? Una transición. En cambio, el intransitivo es solo hacia la misma persona, o que una persona lo hace, pero no está afectando directamente a nada más, ¿verdad? Entonces ese es el intransitivo. El possessive pronoun ya lo explicamos, ¿verdad? Que está indicando una posesión y no necesita poner un nombre después de él, porque ya de por sí está en vez del nombre. Y el adjective, ¿verdad? Que sí necesita inmediatamente después un nombre, porque es un adjetivo, entonces está calificando a un nombre, entonces usted tiene que poner un nombre inmediatamente después. Entonces, si ahí están, ¿verdad? Repeat after me, I, my car, you, ¿verdad? El otro you también. You. Usted me va a decir, ¿y cómo voy a diferenciar entre you personal pronoun y you object pronoun? Fácil. Cuando usted vea quién es el que está realizando la acción y quién es el que está recibiendo la acción. ¿Verdad? Ahí está, va a diferenciar entre si es personal o si es object. ¿Se escriben igual? Sí, pero el contexto es diferente, ¿verdad? Y en el caso del possessive pronoun, la ventaja es que lleva esa S de más, ¿verdad? Entonces usted rápido lo va a ubicar, que es un possessive pronoun. Y your tiene que llevar inmediatamente después un nombre, digamos your children, or your book, your pencil, lo que sea. En el caso de his, aquí lo mismo, con este his y este his se parecen, sí, pero usted va, en el contexto usted se va a dar cuenta si es autosuficiente o si necesita un nombre al que está modificando. En el caso del personal pronoun es he, o sea, el que realiza la acción, y him, el que recibe la acción.
Por ejemplo, tell him, dile. Tell him, dile a él. Tell him. Hay una canción de Barbara Streisand con Celine Dion que se llama así, tell him. Tell him that the sun and moon rises in his eyes. Dile a él que el sol y la luna salen en sus ojos. Es una canción que está como dándole consejos una mujer mayor a una joven, ¿verdad? De que ella se tiene que cuentear al marido. O sea, no es cuestión de que, o sea, yo no sé por qué la mayoría de mujeres tienen esa cosa rara de que les gusta que se las cuenteen a ellas, pero uy, ellas no les van a decir nada bonito a su hombre. ¿Y a cuenta de qué? No dicen, o sea, nada bonito. ¿Y dónde está la igualdad? Entonces, tanto el hombre necesita ser cuenteado como la mujer necesita que se la cuenteen. O sea, también necesitamos cariño. Exacto. ¿Qué es eso de que las mujeres solo ellas quieren ser atendidas, ellas quieren ser que les digan cosas bonitas y ellas decirle al hombre algo bonito nunca? Miren, el hombre, por feo que sea, si usted le hizo caso, algo tiene que le llamó la atención. Algo tiene para que usted le haya hecho caso. Entonces, y no hay hombre feo. No hay hombre feo, ¿verdad? A mí me da risa que mi amorcito me dice que solo yo lo encuentro bonito. Y yo le digo, gracias a Dios, que solo yo te encuentro bonito. Así no tengo que estar peleando con nadie más. Pero él dice que él no se explica cómo es que yo puedo ver lo que es chulo. Porque según él es feíto, ¿verdad? Y yo le digo, no. Lo esencial es invisible a simple vista. Es que cuando uno ama a alguien, no se fija en si es feo o qué. Sino que uno, cuando uno se enamora de alguien, se enamora de más allá de solo la parte física. O sea, la parte física tal vez te puede llamar la atención en su momento. Pero cuando ya amas a alguien, no te va a importar la diferencia, porque el amor es algo para siempre, ¿verdad? Y esa persona en su parte física va a ir cambiando. Le van a salir arrugas, le van a salir canas, se va a ir haciendo o más gordo o más delgado, o lo que sea, o sea, va a ir cambiando. Pero si de lo que te enamoraste es de su esencia, su esencia no va a cambiar. O sea, esa persona va a ser la misma siempre de la que te enamoraste. O sea, y la esencia es el alma, ¿verdad? Y eso uno va a ser igual siempre. O sea, independientemente si está gordo, delgado, con arrugas, sin arrugas, con canas, sin canas, no importa. Calvo o con cabello, no importa. Entonces, esa es la diferencia, la esencia, ¿verdad? Y es bonito incrementar eso. O sea, así como una mujer siente bonito que le digan cosas bonitas, hay que ponernos también en el otro lugar. O sea, así como usted necesita que le digan cosas bonitas, también el hombre necesita que le digan cosas bonitas. Ahí me da risa las mujeres que se llaman feministas, ¿verdad? Que ellas muy bien pueden estar insultando a cuanta gente se les venga en gana, pero uy, que le vayan a decir algo malo a ellas, ¿verdad? Y entonces, discúlpenme, si yo quiero que me traten bien, voy a tratar bien, ¿verdad? Pero no voy a esperar yo estar, discúlpenme la expresión, puteando a la gente y que la gente no me vaya a regresar la puteada. Porque si yo estoy diciendo algo malo, me va a regresar. O sea, yo quiero que me traten bien, debo tratar bien.
¿verdad? Debe de haber reciprocidad. Pero no voy a esperar yo estar gritándole a alguien, yo estar tratándolo mal y que a mí me vayan a tratar bien. Porque cosechamos lo que sembramos. Por ahí dice un refrán, siembra vientos y cosecharás tempestades, porque se incrementa. O sea, usted dio una mala mirada o usted gritó y dijo algo feo y le van a contestar igual o un poquito más fuerte de lo que usted hizo. Entonces, si yo quiero que me respeten, yo debo respetar. ¿Verdad? Yo eso sí lo he tenido, incluso con los jefes. Hubo un jefe que me dijo algo que a mí no me pareció y yo le dije, un momento. Yo a usted nunca le he llamado, o sea, nunca le he faltado nunca le he faltado el respeto. No tiene por qué usted faltarme el respeto a mí. Es más, con la gritada que usted me dio, se quitó el respeto que yo le tenía. Así que le pido que me dé mi pase libre, porque yo con usted ya no puedo estar trabajando, porque usted no tenía por qué gritarme a mí, porque yo no he hecho nada afuera de la ley. Es más, el que está haciendo cosas fuera de la ley es usted. Y o me deja ir o le abro un expediente por cobros indebidos y por abuso de autoridad. Miren, le habló al supervisor, me puso en mal y toda la cosa, y el supervisor le dijo, discúlpame, pero la señora tiene la razón. Tú le faltaste el respeto, tú estás actuando mal, ella lo que está haciendo está de acuerdo a la ley, si esto se va a juicio, tú sales mal. Y ella sale bien, déjala ir. ¿Eh? Le paré el carro inmediatamente. ¿Y por qué me estaba gritando? Porque era la única profesora que no se puso a hacer el cobro indebido. O sea, van a creer que le estaban cobrando a cada padre de familia por un pinche papel, por una pinche fotocopia que costaba, qué sé yo, 20 centavos, le estaban cobrando 2 colones. Y se lo estaban cobrando afuera de recibo. O sea, no se lo estaban cobrando dentro del recibo. Entonces, todo ese dinero, qué sé yo, imagínense 300 alumnos, ¿cuánto iba a ser de que iban a estar recogiendo? 600 colones. ¿Y eso para dónde se iba a ir si no había un recibo que lo respaldara? Porque yo no lo quise hacer, me llegó a gritar y me dijo que yo era la única que no estaba haciéndolo en la escuela. Yo le dije, pues soy la única que me estoy haciendo las cosas según la ley, porque según la ley dice que no les tenemos que estar haciendo cobros afuera de lo que es el recibo al padre de familia, porque después de ese dinero, ¿quién va a dar cuentas? O sea, yo soy legal, ¿verdad? A mí no me gustan, porque desde ahí empieza la corrupción. Necesitamos una diputada como usted. Yo ahí voy, si yo quiero ser diputada. Es más, yo quería ser diputada para las anteriores, pero no pude porque como con eso del COVID, no podía viajar a El Salvador para ir a sacarlo de los antecedentes penales y todo eso. Entonces dije yo, voy a dar el espacio a alguien más, en algún momento se van a quitar esas cosas, voy a pedir El Salvador. Hoy ya lo están dando en línea, pero hasta hoy. Entonces, para la próxima, voten por mí, yo voy a ir de diputada. Por nuevas ideas. Nuevas ideas. Yo podría ir hasta, ¿cómo se llama? Por mí misma, ¿verdad? Porque considero que nadie debe de estar supeditado a nadie más que al pueblo. Pero me gusta de Nuevas Ideas que están actuando bastante bien. O sea, se están dedicando a escuchar al pueblo y hacer lo que el pueblo dice. Entonces eso me ha gustado. Es más,
Para serles honesta, todo el mundo dice que Nuevas Ideas es el partido de Nayib Bukele. No. Nuevas Ideas es del pueblo, porque nació del pueblo. Porque yo le dije a Nayib que hiciera su propio partido. ¿Verdad? Y no me hizo caso cuando le dije. Pero cuando lo echaron, entonces hizo caso y lo hizo. ¿Verdad? Porque esa era lo que Dios quería, era la voluntad de Dios. Que no hubiera un partido que no se debiera al pueblo. Porque honestamente no teníamos nada de qué escoger. Todos los partidos son corruptos. Fíjense cuánta corrupción ha salido de todo. ¿Verdad? De todo, de ambos. ¿Verdad? Yo siempre he dicho, ni la izquierda es buena, ni de la derecha es buena. ¿Qué es lo bueno? Las cosas buenas que hagan por el pueblo. ¿Pero hicieron mayor cosa buena? No. ¿No? ¿Por qué? Porque les interesó solamente ellos mismos. Y son brutos, fíjense. Porque no se dan cuenta algo bien simple. Si el pueblo está bien y si el pueblo está subiendo, todos vamos a subir. ¿Verdad? Si todos vamos en el mismo barco. De nada me sirve a mí llenarme de riqueza si el barco se va a ir a pique. ¿Verdad? En cambio, si todos vamos en la misma sintonía, todos vamos a mejorar. ¿Verdad? Y como yo no sé por qué le dan tanta importancia al dinero. Sinceramente, cuando usted se muera, ¿qué se lleva de todo lo que acumuló durante, estuvo en el mundo? ¿Se lleva algo? ¿No? ¿Sabe qué se puede llevar? La satisfacción de haber ayudado a alguien más. Eso lo acompaña. ¿Por qué? Porque va a haber alguien que cuando usted se muera se va a acordar bien de usted. Y usted va a vivir en la vida de esa gente. Va a continuar viviendo en la mente y en el corazón de alguien más que se va a acordar de las cosas buenas que usted hizo. Eso le da vida. ¿Verdad? Eso le da prolongación. Pero, ¿y todo el dinero que usted se robó le va a servir de algo? Ese dinero salado. Yo, a mí como el dinero, solo porque de veras hay que utilizarlo para comprar cosas de comer, me interesa. Pero si a mí me van a dar de comer, y si yo voy a tener ropa, y si yo voy a tener donde vivir, y si yo voy a tener agua, etcétera, 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 ¿de qué me sirve el dinero? Más que estarse quebrando uno la cabeza. Miren, vieran qué bien estoy viviendo ahorita que no tengo deudas. Es cierto, no tengo un sueldo, porque para qué le voy a decir. Pero tampoco tengo problemas. Ay, que tengo que pagar tanto en la tarjeta, que tengo que pagar tanto de electricidad, que tengo que pagar tanto de agua, que tengo que no sé qué, que haya. Esa es una quebradera de cabeza, ¿sí o no? Yo veo que hay varios alcaldes que de la oposición que se están quejando de que les están quitando lo de los gastos que iban a tener que tener. Pero honestamente son dundos. Porque yo, qué galán, que solo tengo que decir en qué quiero gastar el dinero y alguien más se va a preocupar por comprar, por ejecutar, por hacer, etcétera, etcétera. Y yo no me tengo que preocupar por estar viendo si me va a alcanzar o no y después estar dando cuentas. Es una quitadera de problemas de encima. Claro, que si lo que quiero es robar, ahí sí está bien que me enoje, ¿verdad? Porque no va a haber chance de que robe. Pero si lo que quiero es que se haga algo que yo quiero que se haga en mi comunidad y me están quitando la carga de ver dónde lo voy a comprar, cómo lo vas a hacer, quién lo va a hacer, etcétera. Híjole, si es mejor, mil veces mejor. Pero no se roba. Eso es lo malo. Entonces, ahí vamos con los possessive. Repeat after me. My car is brown. My car is brown. The brown car is mine. The brown car is mine. Vale, fíjense bien. Aquí, donde dice my car, ¿qué tipo de possessive es?
Este my car. De lo que vimos aquí, ¿qué es? Personal pronoun. Adjective pronoun. Y aquí, the brown car is mine. Es mine, ¿qué es? Positive pronoun. Es positive. Positive pronoun. Entonces ahora dice, my wife's dress is blue. Vale, en este caso, ¿qué estoy ocupando? El Saxon genitive, que le dije, Saxon genitive. O sea, Saxon, S-A-X-O-N, Saxon genitive, genitive, G-E-N-E-T-I-V-E, Saxon genitive. ¿Verdad? Es ese apóstrofe S. Entonces, my wife's. Ah, pero aquí está diciendo my también. O sea, my, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos posesiones. Están hablando del vestido de su esposa y están hablando de su esposa. O sea, my wife's dress is blue. Entonces, aquí hay dos posesiones. El del vestido, ¿verdad? Pero están hablando del vestido azul. O sea, ese es el principal. El vestido es azul, ¿verdad? Pero el vestido ¿de quién es? De su esposa, de él, ¿verdad? My wife's dress is blue. ¿Verdad? El vestido de mi esposa es azul. Y después aquí dice, the blue dress is hers. The blue dress is hers. Vale, aquí este wife's dress es, ¿cómo se llama? Saxon genitive. Y el hers es possessive pronoun. Después va, my worker's computer is white. ¿Verdad? La computadora de mi coworker, ¿verdad? Coworker es el compañero de trabajo, es blanca. The white computer is his. Aquí este es possessive pronoun, porque después de él no va ningún nombre. El knowledge check. ¿Verificamos el knowledge check? Okay. Knowledge check. Sí. Knowledge check. Aquí vamos. Knowledge check. Es este. Es este. Dice, complete the conversations with the correct word. Vale. Entonces aquí dice, is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's mine. 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 ¿Por qué? Porque después aquí no dice hat, ¿verdad? Si dijera hat, sería my hat. ¿Ok? Pero dice, no dice nada más después aquí, entonces es mine. Vale. Are these gloves, your gloves? Your gloves. ¿Por qué? Porque va gloves. Si no estuviera gloves, podría decir yours. Pero como dice gloves, como es un objeto, es your. Después, no, they're not. No, they're not my gloves, ¿verdad? Podría my haber gloves. Dicho, no, they are not my. Pero no necesitaría llevar gloves aquí, ¿ok? Let's ask Sally. Sally. Maybe their hair gloves.
Entonces hoy vamos con el otro. Are they Julie's or Pat's? No, they're not. They're teachers. No, they're not their teachers. Si no dijera teachers aquí, podríamos decir theirs. No, they're not theirs. Pero no tendría que llevar teachers. ¿Ok? Ok. Yes. But these socks are theirs. Theirs. ¿Por qué? Porque no va ningún nombre. No, ningún nombre. Excelente. Are these chores? Are these chores? Vaya, y le ponemos gray. ¿Verdad? Este va de más. And these chores are... No, entonces sí, está bien ahí. Yours. Pero no lleva después... Porque no tiene un subject. Exacto. No lleva un nombre. Hey. These are not our clothes. Porque dice clothes. You're right. Ours are over there. Ours are over there. Porque no lleva clothes. Okay. Vamos a ver. Estamos bien, ¿ve? Perfecto. Ustedes lo hicieron muy bien. Entonces ya entendieron cuál es la diferencia entre cada uno. Entonces, see you tomorrow. Y mañana ya voy a estar en El Salvador, así que voy a estar a la misma hora de ustedes. Excelente. Qué bueno. See you. Take care. Okay. Bye. 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 Bye a todos. Bye.